dejemos al menos flores. Economic growth. How dare you? Hola, ¿qué tal? Como siempre, es un gusto saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de Mex News. Queremos comentarles que seguimos adaptándonos a esta nueva normalidad, al igual que lo estamos haciendo todos, toda la población. Y también queremos decirles que por parte de OHTV seguimos comprometidos con llevarles las noticias más relevantes del momento. Iniciamos con Mex News. La pandemia de COVID-19 ocasionó una crisis mundial inesperada en temas de salubridad, económicos y turísticos en este año 2020. Millones de personas perdieron sus empleos. Las cifras son desgarradoras. Por ejemplo, en Estados Unidos se perdieron 20.5 millones de empleos, lo que ocasionó una severa crisis en muchos hogares. La irrupción de la pandemia de COVID-19 hace un año provocó una crisis económica sin precedentes y devolvió a Estados Unidos un destacado papel, pero también amplificó varias tendencias de la globalización entre el auge de China y la afirmación del poder de las grandes tecnológicas. Históricamente se había presentado algo similar. En 1929 se vivió una caída del mercado de valores y en 2008 una crisis financiera. En este 2020 el mundo simplemente se paralizó. Todo comenzó cuando los países implementaron confinamientos absolutos, lo que ocasionó el quiebre de millones de negocios y sectores económicos, desde corporativos multinacionales hasta comerciantes que se vieron afectados por las pérdidas de ingresos. Por ejemplo, en las aerolíneas, los aviones que transportan habitualmente a 4.300 millones de personas al año se quedaron en tierra, estacionados durante meses, a consecuencia de las restricciones de los viajes. Asimismo, muchas aerolíneas realizaron recortes masivos para poder subsistir, por lo que los empleados quedaron fuera de la jugada en medio del desempleo. Empresas enfocadas al transporte terrestre urbano de igual forma perdieron a sus clientes, aquellos que se trasladan todos los días de un sitio a otro, ya que muchas empresas incluyeron al home office como medida de trabajo necesaria para continuar operando. Y es que cuando se declaró emergencia sanitaria internacional, no hubo otra opción más que mandar a los empleados a sus casas para evitar las sanciones o conflictos por contagios de coronavirus. Sin embargo, no todos se vieron afectados por la crisis del COVID-19, que pasará a la historia como una de las más letales. Hay quienes sacaron provecho de esta situación. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, la distribución en Internet o las farmacias se vieron beneficiadas. Se cree que la pandemia aceleró la transición hacia el mundo digital, ya que los negocios que cuentan con comercios electrónicos crecieron bastante en ventas y promoción de sus productos. La esperanza de una recuperación rápida ha sido fugaz con los reconfinamientos del otoño boreal, augurando un año 2021 aún muy perturbado. Aunque los avances en el frente de las vacunas en noviembre dejen entrever una salida de la crisis e incrementan la esperanza de que pronto la humanidad volverá a la normalidad. En medio de tantas dificultades, salieron a la luz demostraciones de apoyo muy grandes, reflejada en la respuesta de los gobiernos, que fue inmediata y masiva. Nada habría sido posible sin la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra o el de Japón, que abrieron las compuertas para adquirir masivamente títulos de deuda, principalmente de los Estados Unidos. Los gobiernos del G20 gastaron unos 11 billones de dólares para apoyar a las empresas o los hogares. La Unión Europea sacó un plan de recuperación de 750 mil millones de euros. Quedan muchas preguntas sin responder ante el COVID-19, las vacunas, la vuelta a la normalidad, los tantos cambios surgidos y mucho más. Pero por ahora, solo queda esperar. Y bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Mex News.